pone a ti. ¿Por qué tú estás preso realmente? Padre, lo que le voy a explicar también. Pero no, sí, no importa ahí mismo, porque esto es bueno, transparente. Este relato de... ¿Chécalo, Bayo? De 2017. Ok. Ella me metió presa porque ella subió, me encontró con la esposa mía el 9 de diciembre. Yo tenía relaciones con ella ahí. Me metió presa, me quitó 100 mil pesos y duré 3 meses presa. Y ya me iba y me, seguimos ahí teniendo, tú sabes, yo tengo un ranchón al lado de la casa de ella, yo no vivo en su casa, tú sabes, yo tengo mi casa, mi esposa de 36 años. Entonces, ahora ella molesta, tenía otra querellita nueva. Ella me decía, no, eso es el caso viejo. Entonces ya había una herencia que tenemos ahí, que estamos casi con el pesito en la mano. Y me lleva con, aparece la orden de arresto, aquí en el cuartel. Hace 2 meses, ella fue conmigo, ella fue a la fiscalía allá arriba, violencia de género. Arregló todo con la fiscalía, pero le faltó el certificado, la certificación de que ya estaba, ¿te sabes? ¿De qué te acusa el ella? ¿De qué te acusa ella? Ella no mantiene esa orden y ya la iba a firmar y sigue la orden, ¿pero por qué? Bueno, yo le he dado 40 mil pesos, ya quieres 100 mil pesos. ¿Pero por qué ella quiere esos 100 mil? ¿Por qué? Para quitarme el desistimiento, que yo estoy arreglando una papeleta de viaje, ¿no entiendes? ¿Por lo que tú le hiciste a ella? ¿Qué no. tú le hiciste a ella para ella ponerte querella? Mira, el sábado chocamos hasta juntos, se me rompió todas las partes delanteras del motor. Yo trabajo en el ayuntamiento, soy supervisor de Ignato, y iba a un repuesto del ayuntamiento, me echaron. Eso fue todo dado. Y me regalaron 2 mil pesos y yo le doy 1000 pesos anoche que ella cogió para ir a ella. No, tú me hablas de ella, ¿de quién que tú hablas? ¿El nombre de ella? Ah, Santa Reyes, mi novia. Santa Reyes. ¿Tú entiendes que quiere hacerte un daño? Hace 2 meses que te sabe dónde estoy, me ha quitado 40. Y esperando para firmar el sentimiento, y como ya ve el avance, que se está sacando una defunción para vender una casa, de una herencia que tenemos, ella quiere 100 mil pesos, ella cree que me den el dinero. Entonces, la pieza del motor fuerte del ayuntamiento y repuesto. Y le doy 1000 pesos anoche. Tú sabes, y ella me dice que dónde está el dinero, yo no tengo dinero, se me lo dieron, me lo dio el charro. ¿Tú entiendes que es un chantaje que ella tiene hacia ti? Tiene 9 años. Me quitamos de 40 mil. ¿Él lo sacó? ¿Quieres 100? Pregunta. ¿Sabes? Entonces, con mis hijos te llevaba el proceso, digo, hágamelo. Dice que yo soy loca, pero yo no soy loca. O sea, porque si ella no la firme, si me de la casa, me va a quitar el dinero obligado. ¿El nombre de ella cuál es? Santa Reyes. Ok. ¿Dónde pasó este caso? No, que no pasó nada. ¿En qué sitio? ¿En qué sitio? ¿De dónde tú eres? No, de Jacagua. Ok, gracias. Jonás TV Show.